Mis queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el uso horario en el que nos esté sintonizando. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido a Culturalmente Responsable TV. Gracias, gracias por estar con nosotros, por compartir una tarde más, una noche más de este maravilloso programa que estamos compartiendo con todos ustedes. Y hoy es un programa padre, es un programa especial porque es un programa de amigos, es un programa en el cual vamos a estar platicando y compartiendo muchas de las anécdotas que tiene y de la vida que tiene un actor en el momento en el que decide ser actor. Hoy vamos a platicar de arte, de cultura, pero sobre todo de la experiencia y de las vivencias que tiene un actor a lo largo de su carrera, pero sobre todo de los inicios, de los orígenes y cómo puede llegar a tener una presencia importante dentro de los medios de comunicación, dentro de este mundo también de la publicidad, dentro de las series de televisión, que hay muchísimas ahora en este momento, y que es bien importante y que es bien rico contar con su amistad. Yo creo que ustedes van a reconocer en el momento en el que vean a mi querido Alejandro de la Rosa, una persona con más de 12 años actuando, y de reconocimiento tanto en, como les decía, tanto en series de televisión, programas, películas. Ya platicaremos porque ha sido varias veces nominado en el festival, en el 24, el 48 Hours, porque has participado también en el 48 Hours varias veces haciendo cortometrajes en tiempo récord. Mi querido Alejandro de la Rosa, bienvenido a Culturalmente Responsable. ¿Cómo estás? Mi querido Osvaldo, un gusto enorme verte, escucharte, mis amigos que nos están viendo desde la comodidad, desde donde estén. Pues gracias, gracias por darnos y dedicarnos su valioso tiempo. Pues aquí estoy, mi señor, para platicar un ratito y estoy a tus órdenes, como siempre. Te agradezco muchísimo. Yo quiero platicarles y yo quiero comentarles que, bueno, al buen Alejandro de la Rosa, no me acuerdo qué año, pero sí, vamos a que nos cuentes un poquito. Nosotros nos conocimos haciendo teatro con un proyecto bien lindo de Jimena Gutiérrez, que es Fantasmas del Imperio. Después le cambiamos el nombre a Sombras del Imperio. Y efectivamente tú hacías el papel de Melchor Ocampo. Es correcto, señor. Sí, allá corría el año, como dicen los corridos revolucionarios. Corría el año, mijo, del año 2002. Sí, sí, entonces, sí. Pues se hizo la convocatoria en aquel tiempo con Jimena Gutiérrez, precisamente porque ya pues traía todo este rollo de poder traer la historia al teatro, ¿no? Entonces, sí. No sé si tú recuerdes, se rescata una parte importante de la historia de México con la intervención francesa, la reforma, todos esos pasajes de aquel tiempo. Y pues una experiencia increíble porque te metes en el papel. No necesariamente tendrías que estar, bueno, para mí es un poquito difícil, o fue un poquito difícil caracterizarme como Melchor Ocampo, ¿no? Pero, claro, pero la experiencia fue tal porque totalmente interactuabas con el público, te metías con ellos, bromeabas con ellos, era una historia de ¿cómo te diré? De cada uno de los personajes simbólicos de nuestro país, que te hacía rico, te hacía meterte en lo que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, pues si tú no te acuerdas, yo medio, más o menos, creo que fueron un poquito más de 2 años que estuvimos allá en esa obra de teatro. ¿Cómo ves? ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, por supuesto, porque ahí tuvimos la oportunidad de compartir con grandes, grandes amigos, grandes compañeros actores. Y después, bueno, pues la carrera se incrementa. Tú eres un actor que comienzas ya grande, no eres un actor desde niño. No, yo empecé grande. Sí, cuéntanos. Dice un dicho que las oportunidades te van a llegar o que Dios te va a poner. Yo soy muy creyente, no lo era, pero a raíz de algunas cositas te puedo asegurar que sí lo soy, ¿no? Entonces, claro. Dios o el destino o la divinidad, quien tú quieras, te pone en el momento preciso, en el tiempo preciso, para que tú empieces a hacer las cosas. No es ni más
ni menos. Sí, entonces, yo empiezo ya por el 2009 precisamente con un comercial de cerveza. Sí. Y cuando llego a hacer mi audición, porque pues me invitaron a través de una convocatoria en internet, yo ni sabía ni conocía nada de esto, y dije, ah, caramba, pues a poco debe ser muy difícil ser actor, ¿no? Así dije, no sé si fue muy vanidoso eso, o fue muy, muy aventurado, muy arriesgado, pero lo dije, o sea, pero lo dije para mí. Sí, claro. Lo dije, ¿no? Entonces, obviamente, cuando llego y me dicen, después de tanto pasar los castings y los famosos callbacks, pues, pues me quedo, y cuando veo todo el movimiento, las cámaras, las luces, los asistentes, vestuario, maquillaje, el guión, el de props, todo ese rollo, ¿no? Dices, de aquí soy. De aquí soy, ¿qué? Sí, entonces, pues te digo, ya fue noviembre, por allá, octubre, noviembre del 2009. Pues échale cuentas, 2009, 2019, 10 años, 2020, 2021, 12 años. 12 años, por eso decíamos, 12 añitos dedicados. Ya, hombre, hijo, ¿cómo se va el tiempo de volar? Tú estabas bien chavo, me acuerdo que yo te llevaba de la mano a la primaria. Imagínate, imagínate, ya, sí, y nos castigaban a los dos por jotos, debes decir. Así, pues oye, porque digo, muy grande no eres, o sea, bro. Me estás albureando, ¿qué, mis amigos? ¿Cuántos años tienes? Viendo, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, mi querido? Orgullosamente tengo 55 años, señor. Yo no te voy a decir cuántos se me calen, se me ven. ¿Verdad? 55 años, ya próximos a 56. El día 4 de junio, dos días antes de las elecciones. Mira, pues, 4 de qué junio. Buen regalo, ¿no? ¿Otra semana? ¿Ya? ¿Ya? Pues a festejar. A festejar, pues ya hay que poner día, hora y lugar, mi querido Esval. Pues porque ya tú me dices rana y yo brinco, ya sabes que yo soy más fácil que la tabla del 2. Sí, porque si decimos, nos ponemos de acuerdo, mañana te digo, déjame vernos, nos echamos de habladas, nunca, es nunca. Sí. Nunca es nunca. Yo les quiero platicar y aparte, bueno, hacer una remembranza que estábamos platicando afuera del aire. Alejandro de la Rosa lo vamos a encontrar en diferentes programas. Y ¿sabes qué? Yo creo que a ti, mi querido Ale, es de esos actores que dices, ¡ay, sí, sí lo he visto! Sí lo he visto. Pero no sé cómo se llama. Entonces dices, no, tengo que, eso significa que tengo que chambear más, cabrón. Así de, no me acuerdo cómo se llama, pero qué padre que la gente te identifica y qué padre que la gente te ubica, qué padre que los productores te identifican, qué padre que los directores te ubican y que independientemente del azar del casting, porque yo no creo que sea una cuestión de suerte, sino una cuestión de preparación y, como bien dices, estar en el momento correcto, en el momento preciso, llevarte con las personas correctas para que te puedan ver también las personas correctas. Claro. Y creo que esa fortuna, ese éxito, sí lo has sabido llevar y lo has sabido menearte y capitalizarlo. Hijo, pues no sabría cómo explicarte esto, mi querido Esval. Yo soy mucho de los dichos de los abuelos, ¿no? De la gente grande, de la gente de campo, ¿no? Que te dicen, esto velo como una chamba, como cualquiera, cabrón. Claro. No quiero que usted sea ni más ni menos, no se me sube en un ladrillo, mijo, porque perdón por la palabra, porque el madrazo, ¿sí? Duele más, cabrón. ¿Cómo no? Claro. Es una chamba como la del bolero, la del taxista, la del maestro, la del presidente, la del, sí, sí, sí. La del embajador, la del médico, ¿sí? La del limpiavidrios. Alguien me decía otro compañero actor, no recuerdo cómo se llamaba, un compañero de TV Azteca, decía, es que nosotros somos los juglares modernos, ¿sí? Porque sí, claro. Ni siquiera somos médicos para poder salvar una vida. Jugamos a ser médicos, jugamos a ser maestros, jugamos a ser campesinos, jugamos al personaje que nos pongan, ¿no? Sí, entonces estamos para hacer precisamente más llevadera la situación problemática, si tú quieres, de una persona a través de una pantalla. Sí, y así es. Pero qué responsabilidad, ¿no? No, sí, claro, es un juego. Es un juego que tienes que tomarlo con toda la formalidad y la seriedad del mundo para que la gente te lo crea.
para que la gente llore contigo, sufra contigo, se ría contigo, se relaje contigo. Uh-huh. Y que cuando te ve en la calle, me ha pasado, cuando te ve en la calle y te dice eso, ¿no? Uy, dice, no sé cómo se llama usted, pero mire, yo lo vi en este proyecto, me regalo una foto, hijo, es tan bonito ver la expresión de la gente, ¿sí? Y dices, bueno, por esto yo tengo que seguir haciendo todavía un doble, un triple esfuerzo para poder llenar la satisfacción de la gente que nos ve. Completamente, y es lo que te decía, por eso este sentido de poder platicar con la gente y decir, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas y cómo la gente te reconoce? Porque te reconoce, pues evidentemente por el trabajo, porque eres un actor que sí ha sabido capitalizar y llevarse a diferentes lugares y medios. Yo quiero decirles que, bueno, a ver, Alejandro de la Rosa, por lo regular en las películas, en las series de televisión, no tanto en los cortometrajes, pero sí más bien en los largos y todo, sales de malo, sales de gandalla, sales de también en los cortos, mi querido Osvaldo. En varios cortos, porque a mí me dio mucho gusto cuando nos vimos en el 48 horas, y que bueno, pero ahí estabas haciendo también como de un tío, de un padre, no me acuerdo, el director. No, era yo un narco. El actor de una niña, la directora era una chiquita. Sí. Es que has participado en varios, yo me acuerdo, pues yo he estado allá. Sí, ya me acordé. Sí, era yo como un abuelo o un papá que sacaba unas fotografías. Exacto. Y se las enseñaba. Ya no me acuerdo, ya tiene un ratito de esto. Sí, claro. Pero creo que fue el único corto que le hice ahí de bueno. De bueno, exacto. Sí. Hay un corto por ahí que se llama Hermano Narco 2. Ok. Sí, búsquenlo, es un poquito largo. Fíjate, el corto es un poquito largo, dura 29 minutos. Estaba a un minuto de ser mediometraje. Wow. Y pues ahí soy un narcote, pollero. Pollero. Pollero, desgraciado, infeliz, asesino, todo. Esta pinche carita, cabrón. es lo que decíamos hace rato. En las películas y en las series de televisión, que ahorita vamos a pasar a lo que estás haciendo ahora. Uh-huh. Te hemos visto, actualmente te podemos ver en Amazon Prime, en la serie Plagio. Es correcto. Y en Plagio también haces de un papel bastante mórbido, muy interesante, porque la serie nos deja ahí como a la mitad. Entonces, pero este personaje mórbido, les invitamos a que puedan seguir a Alejandro de la Rosa y a todo el excelente equipo de actores y de directores que tiene Mariana Chagoya en esta película, en esta serie, Plagio, de Amazon Prime, porque tocan el tema del robo de órganos y el tema de trasplantes. Sí, en especial de cerebros. Sí, sí es algo ahí medio siniestro, porque dices, bueno, ¿hasta dónde pueda llegar? ¿Dónde puede llegar la maldad, la locura, el poder, la ambición de alguien por llegar a tener la perfección, tanto física como mental? ¿Sí? Claro. Véanla, por favor, véanla. Te hace pensar y te provoca coraje, ¿no? Porque viene parte del abuso de la gente, ¿no? Sí, el abuso de los niños. No es un abuso sexual, no lo es, sino es el abuso por su constitución vulnerable. Claro, claro, porque es una comunidad vulnerable, los niños. Es correcto. Sí, entonces, pues ahí andamos también. O sea, me toca a mí ser un personaje extremadamente poderosísimo que tiene todo. Ajá, y que con el solo hecho de tronar los dedos, pues ya todo mundo está a sus pies, cabrón. Oye, pero no sabemos qué es. No sabemos qué es, eso lo vamos a saber en la segunda temporada o no, o qué. Porque sabemos que tiene poder, sabemos sí, que claro. Tiene mucho dinero, sabemos que tiene, pero nunca dice, oye, es el... Bueno, aquí los diputados ya son unos pendejos todos, pero aquí ya no tienen poder ni nada, ¿no? Pero dices, oye,
¿quiénes son, no? Este cuate dice, yo soy, casi yo soy Dios, cabrón. Sí, yo soy el representante de Dios aquí en la tierra, pero a mi modo, güey. Claro. A mi modo, cabrón. Sí, dices, ay, güey, cabrón. Sí, viene la segunda temporada, hay que estar al pendiente, por favor. Y pues va a ser también muy interesante, ¿no? Esta primera fue, creo que son 7 capítulos. Uh-huh. Ya como todas las series, ¿no? Que todas las series son de máximo 10 capítulos, ¿no? Y pero pues sí está interesante. Véanla, por favor, amigos. Amazon Prime Video, Plagio. Y es bien padre y es bien interesante, porque luego también en otras series y en otras películas, pues sí, efectivamente, pues haces del narco, haces de sicario, haces de matón, de todo. Y me queda claro, y estábamos platicando fuera del aire, que hacíamos un análisis de que de toda la trayectoria, ese ha sido como una característica, me queda claro, por un estereotipo que se puede fijar a partir del físico. Claro. Sin embargo, eres una persona que también ha estado muy presente en el medio de la publicidad. Sí. Y en el medio de la publicidad encontramos campañas comerciales, campañas gráficas, fotografías, donde eres el papá, donde eres el tío alegre, donde eres el conductor, puede ser de autobuses, de tráiler, de esto, del otro, y que tienes un rostro amable y que sonríes y das la bienvenida y entonces pasa. ¡Qué chistoso! Como para algunos directores y para un formato de sistema o medio de comunicación, tienes un rostro duro, eres el malo, eres el culé, y para el otro eres el buena onda, el papá, el afable, es con el que la gente se tiene que identificar. Pues sí, o sea, hay que ser camaleónico, mi querido Esval. No, me queda clarísimo, pero lo más padre es que tú, en esa apertura y en esa gama, no necesitas ser camaleónico y ponerte una peluca, ponerte diferentes, no necesitas nada. Eso está padrísimo porque vemos a un actor. Sí, definitivamente. De hecho, se me olvidó poner esa cara de sorpresa, pero ya lo habíamos dicho antes de entrar al aire. Pues sí, estábamos viendo esto y qué bueno que me lo dijiste, ¿no? Porque yo no me había percatado de eso, ¿no? En todos los comerciales que me ha tocado hacer, pues sí, soy el afable, el sonriente, el buena onda, el papá cariñoso, el ejecutivo líder, así, que da confianza, todo eso. Claro. Y pues sí, a diferencia de las novelas, las películas, las series, pues sí, que soy la contraparte totalmente, ¿no? Sí. Pero pues mira, agradezco a la vida que me haya dado esta carita, este hermoso color de piel y esta voz de ultratumba, cabrón. Claro. Que está dando de comer, mi querido Esval, por esos personajes tan opuestos, tan polarizados, pero que yo los hago increíblemente con el corazón hasta donde, digamos, ¿sabes qué? Ya quedó bien, no sé. Mientras vea la sonrisa de la gente, mientras vea esa aceptación, voy a decir, hijo, creo que sí salió bien. Creo que sí, hay que seguirle, Esvaldo. ¿Y qué sientes? Ya me habías empezado a platicar. ¿Qué sientes cuando te reconoce la gente en la calle? Es algo muy bonito. Fíjate, te voy a decir una anécdota que me pasó hace unos 4 años. Pues estando en mi casa, pues tocaron la puerta y abro, y estaba una señora grande con su nieto. La señora tendría, no sé, a lo mejor unos 70 años, cariño. Y su nieto era un chavillo como de unos 7 años. Entonces, la saludo. Buenas tardes, señor. Y el chavito tenía un libro, una libreta aquí en el pecho. Y me veía con unos ojos. Ay, no te puedo explicar. De veras, Esval, no te puedo explicar la mirada del niño. Dice, disculpe que lo moleste, señor, pero quisiera ver si le podía regalar un autógrafo a mi nieto. Hijo, me partió, de verdad, Esval. No sé qué sentí, ¿sí? Fue una especie de ternura, una especie de ay Dios, no te puedo explicar. Y le digo, claro que sí, con mucho gusto. Y le digo, pero ¿no te serviría mejor una foto, mi hermano? Hijo, porque no sé escribir, canijo.
Entonces, entonces me dice, sí, entonces pues ya me pongo en cuclillas y ya me tomo la foto. Le dije a la señora, ¿nos puede tomar la foto? Sí, cómo no. Entonces el niño estaba feliz, cabrón. Sí, entonces dices, por esos detallitos es donde debes de dar más, ¿sí? Si estás cansado, pues me vale madre y le sigo diciendo y le sigo echando, claro, y le sigo construyendo y le sigo estudiando, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos debemos a la gente. Yo lo repito, Adrián Rubio fue el que me lo dijo, ¿sí? Uh-huh. Que es un actor de TV Azteca, ya me acordé de él. Fue Adrián Rubio el que me dijo, nosotros somos los juglares modernos porque nos debemos a la gente. Completamente. Y pues aquí estamos, Esval, dando el servicio a aquellas personas que a través de la pantalla, pues, les hacemos falta para distraerlos un poquito de los problemas que tienen. Oye, y dime una cosa también, ahorita estás teniendo apariciones en muchas series de televisión y tienes estos... ahorita está en Plagio, podemos verte en cualquier momento, pero también ya tienes unas segundas temporadas y estás también con otros proyectos. Platícanos un poquito de eso, lo que nos puedas platicar. Ahí tengo participaciones pequeñas, se está haciendo la segunda temporada de la serie Oscuro Deseo, que está protagonizada por Alejandro Spacer y Maite Perroni. Sí. Entonces, pues ahí estamos. Ahí tuvimos una participación pequeñita, pero muy, muy entregada, muy intensa también. Entonces, pues yo voy a donde sea, ¿sí? Yo voy a donde sea. Que nos daban, en estas últimas graduaciones que tuvimos, nos daban las 3 de la mañana, 4 de la mañana, lloviendo. Y el director decía, aguántense tantito, nada más que pase la agüita, ¿no? ¿Sí? y seguíamos, ¿no? Sí, y dices, bueno, esto es, ¿qué es lo que tiene esta carrera? No te lo puedo explicar, Esval, pero tú me lo puedes entender. Sí, claro. Que cuando te apasiona, no te importa lo que tengas que pasar de las inclemencias del tiempo. ¿Sí? Claro. O esperar tanto, ya ves que dicen en nuestro ambiente, dicen, a mí me pagan por esperar. Por esperar, sí. Mi trabajo te lo regalo. Claro. ¿Sí? Pueden esperar los actores 7, 8 horas y cuando pases a grabar te tardas 15 minutos, 20 minutos. Sí. Ya. Sí. Y la otra serie donde estoy, bueno, pues es una serie que se va a pasar por HBO. Y pues próximamente pues ahí va a estar. Ahí sí me guardo un poquitín. Sí, claro. Por las cuestiones de que apenas se está cocinando, pero va a ser una serie muy, muy linda, muy relajada, muy fresca. Y dices, bueno, pues igual ahí estamos, ¿no? Sí, claro. A lo mejor nos salimos un poquito de los estereotipos duros, de todo lo que estamos viviendo, de los problemas difíciles. Y pues es una serie ligera, pero muy amena esto. Entonces, pues próximamente va a estar por allá en HBO y pues a verla. Uh-huh. A verla, claro, y también estás regresando de Chiapas, que te fuiste a hacer una película con mi querida Nelly Velasco. ¿Cómo les fue? No, hombre, un calor terrible allí en Chiapas. Estuvimos cerca de la frontera con Guatemala. Sí. Entonces fue una directora que es bellísima, que es Natalie Velasco. Natalie Velasco. Y es una increíble persona ella, porque siempre está con el motor al 100. Y vamos aquí, subimos y bajamos y corre y arréglale. Y te tiene con un trato increíble, te hace sentirte pleno y te saca todo lo que puedas dar de tu personaje. Es un video home, ¿mm? Pero un video home bastante, bastante bien hecho, ¿no? O sea, bueno, no estoy diciendo que los video homes por lugar sean malos, no, pero está muy bien producido, muy bien soportado, que yo te puedo decir, ¿sabes qué? Esto es una película formal de carácter independiente, por todo lo que conllevó a esto, las locaciones,
por lo menos un video home común, pues nada más lo haces en, no sé, en una locación pequeñita, ¿no? Pero aquí sí, se sirvieron bien, ¿sí? Entonces, pues, pues ahí estuvimos igual, ahí sí, tratando los temas difíciles del narcotráfico, y pues, basándonos en la historia de, pues, un personaje en especial, y pues ahí estuvimos, ¿no? Estuvimos como una semana más o menos, ¿no? Sí. Pero padrísimo, padrísimo ahí estar en Chiapas. La gente muy cálida, la gente que te abraza, la gente que, no sé, y yo te lo digo derecho, mi querido Isbal, la gente de provincia te dice, tenga, de todo corazón, le ofrezco mi casa, le ofrezco mi comida, le ofrezco mi bebida de corazón. Claro. Véngase, por favor, las veces que quiera, mi amigo. Te acaban de conocer y eres sí. La mejor persona para ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me llevo, ¿no? La experiencia de haber conocido gente increíble, de haber trabajado con gente increíble y de haber hecho precisamente un proyecto increíble. Entonces, cuando se juntan todas estas cosas, dices, yo tengo que seguir en esto. Claro. Exactamente. Por supuesto, dices, y aparte me pagan por pasármela bien. Y aparte me pagan, ¿sí? ¿No? ¿Cómo ves? Qué padre, qué maravilla. Y sobre todo, el poder no solamente compartir, sino ir conociendo a más compañeros actores, a mejores claro. directores, a todo esto. Y que te vayan poniendo en situaciones diferentes. Claro. ¿Qué es lo más arriesgado que te han pedido? O cuéntanos alguna anécdota de estas que dices. Y ahorita me cuentas la del tráiler. Arriesgada. Adiós. Pero arriesgada, ¿cómo podría ser? Como quieras, desde arriesgada, desde que no te aprendes el papel, arriesgada de que te cuelguen, arriesgada para dar un tiro, arriesgada para, ahorita me cuentas la manejada del tráiler. Arriesgada. Estaba yo haciendo hace unos 5 años, 6 años. ¿Cuándo fue lo de Ayotzinapa? Fue en 2017. No, más atrás todavía. 2014, por ahí así. Ajá. Sí, Fernando Menéndez o González Menéndez, no me acuerdo cómo se llama este señor, un ejecutivo de TV Azteca, junto con el maestro Raúl Quintanilla, produjeron y dijeron, y dirigieron, perdón, ajá. Un documental que se llamó La Noche de Iguala. Okay. Que hablaba precisamente de este tema espinoso de los 43 estudiantes desaparecidos. Ajá. Entonces, a mí me toca obviamente hacer el papel malo, ajá, de uno de los policías que entregan a los chavos, ¿no? A los grupos difíciles, ¿no? Entonces, una de las escenas era de que yo tenía que disparar a uno de los chavos bajándolos de un camión foráneo. Y someterlos a todos, ¿no? Entonces, en la escena yo tenía que matar a un chavo. Y así empezó todo el desmadre. Entonces, pues me daban las armas. Y curioso, fíjate, caso curioso, muy, muy especial. Yo no le podría llamar curioso. No encuentro la palabra. Me dan el arma, me dan el domi de una UCI. Y yo les digo, ¿y cómo pueden ustedes distinguir el arma buena del arma de utilería? Dicen, pues es el peso, es que yo no lo veo, sí, porque tú las veías y eran idénticas, cara, sí. Entonces, obviamente, pues yo agarro el arma y y cuando hacemos la escena, a mí me dan la indicación, tienes que disparar entre el árbol y entre el faro que está ahí parado, ¿sí? Vas a bajar y vas a disparar, y ahí el chavo es donde cae muerto. Ah, ok, perfecto, va. Pues mira, si yo soy morenito, te puedo decir que sería me puse blanco, mi querido Esval, porque disparé efectivamente, pero disparé un arma real, ¿sí? El proyectil dio directamente al parabrisas del autobús. Y cuando yo veo esto, digo, ay, la madre, cabrón. Llegaron conmigo y me dijeron, ¿estás bien? Me preguntaron a mí y le preguntaron al muchacho actor, a mi compañero, que si estábamos bien los dos.
porque se había hecho un disparo real, con un arma real, con un proyectil real, con todo real, que si yo le doy al chavo, te puedo asegurar que ahorita no le estuviera contando, todavía estuviera yo en el tambo, por si son peras o si son manzanas. Entonces, esta es una experiencia que te puedo decir que fue difícil, que fue arriesgada para mí. ¿Sí? Oye, pues así le pasó a Raúl, no es a Raúl, ahorita te digo. Peniche. A Peniche. Entonces, así le pasó a Peniche. Peniche se fue al bote. Se fue al bote y tuvieron muchísimos problemas. Claro. Sí, pues, y digo, sí, te escucho. Y que qué drástico y qué dramático todo. Todo sí, eso que... O sea, pero, no, es una sensación, hijo, que no puedes explicar, Sval. No te puedo decir que es miedo. No te puedo decir que es sorpresa, no te puedo decir que es coraje, no, son muchas cosas. Cuando ves el hoyo, el agujero en el parabrisas, y dices, en la madre, cabrón. O sea, no sé qué pasó con el armero, ni quiero saberlo. Ajá. Sí, claro. Pero fue una situación muy delicada. Finalmente, pues mira, ahí quedó nada más en el susto, y pues ya, salió la... Tenían que comprobar después, oye, sí, cada arma que estaban usando. Sí, claro, claro, definitivamente. Entonces, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Dentro de todo esto. Oye, y el tráiler, te vemos ahorita también. Ah, mira, ya estamos viendo escenas. Ah, este es mi tráiler. Aquí estamos viendo algunas escenas de Rosario Tijeras. Uh-huh. Y esta Absa lo dice, va viéndose un poquito de dónde he estado. Esta es la primera temporada de Señor Acero con el señor Damián Alcázar. La anterior uh-huh. fue con José María de Tavira. Y sí. Aquí estoy nuevamente con Bárbara del Regil, igual en Rosario Tijeras. Uh-huh. Y te digo, son experiencias. Ah, esta la grabamos en el Cerro del Chiquihuite. Y luego aquí nos fuimos, aquí con el Víctor, que es Adrián Uribe, fue una producción México-colombiana, que claro. Se hizo allá en Bogotá, entonces, no, increíble también la experiencia, ¿no? Adrián es un tipazo, es una persona que te ayuda, que hace y deshace, ¿no? Y esta es un cortometraje que se llama $100, ¿sí? Escrito adrede, así, mal hecho, ¿no? Así como se oye, así lo escribieron, $100. Uh-huh. Sí. Este es Chicuarotes, la que dirigió Gael García, que estuvo en la 72 entrega del Festival de Cannes en Francia hace 2 años, tuvo una participación especial, ¿no? Entonces, se grabó todo allá en el pueblo de San Gregorio, ahí en Xochimilco. Esto fue despuesito, unos meses después del temblor. Esta es precisamente la que yo te decía, esto es una escena del cortometraje que se llamó Hermano Narco 2. Aquí nos regresamos a Chicuarotes, aquí nos regresamos aquí al... Ese es otro, donde estoy ahí todo madreado. Ajá. Es de un cortometraje que se llama... Ay Dios. Y El Vuelo del Colibrí. Esto es un fragmento histórico de la serie coleccionista que se llama Hermanos en Pugna. Ahí estoy caracterizando a... haciendo a Benito Juárez, sí. Me regreso al Vuelo del Colibrí, donde me golpean. Aquí estoy nuevamente en la cárcel, en Rosario Tijeras. Uh-huh. Nuevamente, este corto, que es precisamente donde yo salvo a una chava de unos borrachos que la querían violar y me ponen en la madre, pero bonito. Y esta última también es precisamente del cortometraje de Hermano Narco 2, donde matan a mi señora y pues obviamente ahí, pum, viene todo, ¿no? Y ya después ya aparecen ya mis datos, ¿sí? Entonces, pues, eso es algo, un poquito de lo que hemos hecho en estos 11 años, 12 años, mi querido Osvaldo. ¡Qué padre! ¿No? ¿Y cómo lo ves a en retrospectiva? ¿Cómo ves el tiempo que ha pasado? No siento el tiempo. Pues ¿cómo no. es posible que ya pasaron 10 años? ¿Cómo es posible que ya pasaron 12 años? ¿Sí? No. Te soy sincero, a veces digo, hijo, todavía me falta picar más piedra, todavía me falta prepararme más, todavía me falta, o sea, siempre, no sé si a ti te pasa, siempre sientes que te falta más. Sí.
Sí, claro. Siempre vas a sentir que, hijo, la regué aquí, y hubiera dicho esto, y hubiera hecho aquello, siempre. Oye, sobre todo en los castings, ¿no? Sí, hombre, no. ¿Por qué me pasó eso? Pero si lo dije perfectamente, ¿por qué ahorita en el casting la estás cajeteando, canijo, hijo? Claro. Pero bueno, también ya trabajando, te topas con estas anécdotas, con estas experiencias que además de enriquecerte, te dan la oportunidad de enriquecer a más personas y de nutrirte, como este comentario que te hacía David Alejandro, me parece, me dijiste, cuando te decía Adrián Rubio, que te decía, pues oye, somos los juglares, y efectivamente, y de ahí yo creo que gran parte del trabajo del actor sí, efectivamente, es tu cuerpo, tu instrumento, tu preparación, tu mente, y qué tan centrado estás, qué tan entrenado estás para realizar las acciones que están pidiendo. Claro. Pero en mucho tiene que ver la apertura emocional y psíquica para enfrentarte a la frustración, a las altas horas, a la espera, a la memoria, a todo esto. Y creo que después también viene un enriquecimiento muy rico con respecto a la experiencia que tienen tus compañeros, porque en algún momento van a tener más experiencia que tú, y en otro claro, tú vas a ser el de la mayor experiencia. Y así como te gustaría que un Damián Alcázar pueda platicar contigo, así se acercará un chico contigo y te dirá, oiga, don Alejandro, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, y será la diferencia. Es que, bueno, aquí tienes muchísima razón. Nosotros tenemos que empujar al de arriba y a la vez tenemos que jalar al que está. Claro. Sí. Pero no el de arriba quiere decir que es más que tú. No. Simplemente quizá te lleva más años de experiencia. Sí, claro. Y es un engrane. Y el de abajo, pues va saliendo del huevo, va saliendo del cascarón. Entonces, sí, sí. Lo vente, mi hermano, vámonos. Y esto es como el molino del agua, ¿no? Vas hasta que se llena la pileta, claro, o hasta que le das de beber a todo el pueblo, ¿sí? Entonces, pues te digo, este trabajo yo no lo cambio, de veras, cuando me di cuenta que efectivamente ese trabajo era lo que me apasionaba, dije, bienvenido en el tiempo y en la hora, claro, me llegó. ¿Por qué la hora es importante y por qué el tiempo es importante en ese momento? ¿Qué hacías antes? Yo era un godínez. Era yo un oficinista común que checaba tarjeta, que estaba supeditado a los horarios laborales, el clásico hora de entrada, pero no era de salida. Estuve muchos años en diferentes empresas en el área de recursos humanos. Yo soy psicólogo de formación, okay, en el área industrial y en el área clínica. Uh-huh. Y pues obviamente pues yo me dedicaba a ver la capacitación, la contratación, la inducción, las relaciones laborales, estar al pendiente de la gente, de los trabajadores, bueno, lo de siempre, ¿no? La aplicación de los exámenes psicométricos, las entrevistas de trabajo, todo ese rollo, ¿no? Entonces, me gusta mi carrera como psicólogo, pero cuando descubres esto, dices, no manches, cabrón. Claro. ¿Qué pasó? La mejor terapia. ¿Dónde he estado? ¿Qué había pasado, no? Sí, pero para llegar a esto tuve que tener muchas experiencias de vida. Sí. Que te hacen plantarte, que te hacen reflexionar. A lo mejor esta carrera, si yo me hubiera llegado la oportunidad a los 15 años, a lo mejor, no sé, estuviera yo de una manera diferente a la que estoy ahorita, ¿no? Seguramente. Sí, porque ves las cosas con más calma, con más aplomo. Sigo equivocándome, no te puedes. Yo no puedo decir que tienes madurez. No, sino simplemente aprendes a cagarla menos, cabrón. Sí, claro. ¿Sí? Porque te sigues equivocando. Oye, me dame un consejo. No, es que yo no soy Dios para dar consejos, cabrón. No soy Dios para perdonar. No soy Dios para dar oportunidades. Tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. No, claro, cabrón. No me digas eso. No, simplemente
con los tropiezos que me he dado en la vida, canijo, simplemente aprendes a equivocarte menos. Sí, sí. Entonces, estas equivocaciones... O equivocarte mejor. No, pues es que, yo me equivoqué, pero hoy me equivoqué mejor. No, tampoco. Pero te puedes equivocar mejor porque tú que sabes que en una... Mira, y te lo voy a decir porque, para que no se malentienda. Tal vez la equivocada, la mejor equivocada puede ser la que te da oportunidad. Y entonces, sí. y en ese equivocarte mejor, es el que mejor aprendizaje vas a tener. Porque ya no lo vas también. A y no vas a poder. Y entonces, en vez de que, no sé, de que camines y que desenchufes una lámpara o que la tires y que la rompas, ¿sabes? O sea, tus errores ya van a ser de otro tipo, o sea, y no van a ser errores, van a ser los aprendizajes. Yo por eso creo que también equivocarse mejor, también aprendemos en esto. Bueno, si lo ves de esa forma, también es válido, ¿no? Y fíjate que ayer estaba hablando, anoche precisamente estaba hablando con mi señora, y hablábamos del miedo, ¿sí? Yo le dije, ¿qué hay detrás del miedo? Y ella me dijo, inseguridad. Le digo, no. La pregunta es, ¿qué hay detrás del miedo? Más no, ¿qué incluye el miedo? Si tú me dices que la seguridad incluye el miedo, te la compro. Pero cuando dices que hay detrás del miedo, yo siento que está el éxito. ¿Sí? Claro. Porque sí. Dices, en la madre, me está costando y me voy a dar miedo, pero hazlo, cabrón. Porque no sabes qué es lo que va a pasar del otro lado, no sabes qué es lo que te está esperando del otro lado, no sabes quién te está esperando, no lo sabes, ¿sí? Había te digo una anécdota. Sí, por favor. No es anécdota, es una reflexión. Está un pajarito que está en un pantano, está con las alas todas llenas de lodo, el lodo seco, que está viviendo el pajarito ahí en su nido. Entonces ya ni era necesario que él volara para traer el alimento, porque de los mismos gusanitos que salían ahí del musgo, de la tierra, pues los agarraba y se los comía, entonces se le llevaba de a pechito, ¿sí? Entonces llegó un momento en que llega un huracán y revuelca todo lo revolcó y lo aventó quién sabe hasta dónde, ¿no? Entonces cuando reacciona el pajarito, despierta, pues se da cuenta de que había limpiado el mismo huracán sus alas, de que lo había aventado a un paraíso increíble, de que podía conocer más aves de diferentes especies, de que podía conocer árboles frondosos enormes con mucha más variedad de alimento y se quedó sorprendido, ¿no? De lo que tenía después de una vorágine de cosas que se vienen encima, ¿no? Sí, entonces... Pues es lo que yo te estaba diciendo, ¿no? ¿Qué hay detrás del miedo? ¿Qué hay de todas esas cosas que vienen los problemas? Hijo, no tengo para comer, no tengo para pagar la deuda, no tengo para vestirme y me acabo de enfermar, no tengo para el médico, ya se fue mi señora, ya me abandonó, hijo, ya me corrieron de todos lados, ¿no? Entonces te viene todo encima, ¿no? Pero cuando, perdón por la expresión, cuando te amarras uno y la mitad del otro, dices, pues para eso son los problemas, para solucionarlos, cabrón. ¿Sí? Y para decir, güey, tengo la preparación, tengo mis manos, tengo mis pies, tengo mi trabajo, tengo mi experiencia, tengo mi talento, vamos a crear. Claro. Y es cuando cruzas la barrera y te encuentras con un sinfín de posibilidades enormes, ¿no? Para decir, hijo, esto era lo que me estaba haciendo falta. Y esto es a la respuesta a la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Qué eras antes? Pues yo a lo mejor yo era un pajarito con las alas todas enlodadas, cabrón. ¿Sí? Exacto. Que vienen las broncas de que ya te corrieron. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora con qué voy a pagar esto? Ya estoy grande, ya tengo 40 años. En aquel entonces los tenía, ¿no? Entonces dices, hijo, ¿y ahora, cabrón? Y ahora cuando descubro esta oportunidad de hacer un comercial en un internet donde vi la pantalla, te gustaría hacer un casting para un comercial X, bueno, pues órale, te gusta cantar, órale, yo me aviento a todo lo que sea, ¿no? Sí. Y te das cuenta de todo eso, dices, caramba, de aquí soy, esto era. Y es enfrentarse, en ese momento era enfrentarme también
a todas aquellas críticas difíciles, de todos, hasta de tu propia familia, cabrón. ¿Cómo no? No puedes, no sirves. ¿Qué? ¿En qué te estás metiendo? No, hasta crees, necesitas ser chavo, necesitas ser guapo, necesitas ser rico, necesitas tener palancas, necesitas. Tú no la haces. Y dices, ¡ah, chinga, cabrón! Y esta es mi familia. Te digo, bueno, no necesariamente la familia, era un todo, ¿no? Claro. Era un todo, porque de repente también la familia de repente dice, ay, cabrón, como que, oye, mijo, pero hay que pagar, sí, hay pues que sí. Comprar, hay que sostener, hay que sustentar, hijo. Y el otro lado, pues la gente que también que te decía, ¿en qué estás metido, güey? No manches, güey, ¿cuántos años tienes ya, cabrón? Sí, claro. No manches, eso lo hace el papá del junior, que se lo da, que le da un tallercito al niño para que no esté jode en su casa, güey. ¿Sí? ¿Quién te va a querer? ¿Vas al CEPAD? ¿Vas al CEA? No, güey, hay un junior bonito que le dice, no, güey, yo no quiero eso, ¿no? ¿Y claro. Te van a pagar? No, es que todavía no. ¡Puta, caro! Fueron situaciones muy duras, muy no, duras. No, seguro. De mucha gente, ¿no? Pero también hubo gente que me tendió la mano, también hubo gente que creyó en mí. También hubo gente que dijo, yo confío en que tienes talento, yo te voy a dirigir, ¿sí? Siempre menciono a un gran director que se llama Alejandro Tamayo, sí. Que me dirigió, no sé si tú lo conozcas. No tengo duda. Increíble el señor, de los pocos directores de teatro que puedo decir, me quito el sombrero y me pongo de pie, ¿sí? El señor decía, yo soy de monólogos, Alex, de monólogos, porque con un solo actor, con monólogos, puedes hacer todos los personajes que quieras. Yo, ¿para qué quiero una compañía de 10, 15, 5, 8 actores si se van a poner sus trajes de divas o divos? Que no puedo, que no quiero, que tengo llamado, que cuánto voy a ganar, que todas esas cosas. No. Yo quiero un actor que me haga muchos personajes. Estuve con Alejandro Tamayo cerca de 2 años y medio con un poema que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabine. Son 15 hojas de monólogo de ese poema, donde me tocó hacer 9 personajes bajo la enorme dirección de Alejandro Tamayo. Ojalá que todavía esté viviendo mi señor, mi cuate, mi amigo, y es neta, es de corazón. Sí. Y pues, porque ahorita ya anda cerca de los 70 años, Alejandro Tamayo. Entonces él me dice: yo trabajé con Luis Felipe Tovar, yo trabajé con Damián Alcázar, yo trabajé con, puta, y saca a todos, a Jesús Ochoa, yo trabajé con Mario Zaragoza. De hecho, Mario Zaragoza hizo el mismo poema que hice yo. ¿Sí? Claro. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿no? Y que con Mario Zaragoza tuve la oportunidad hace 15 días de compartir el set precisamente en Chiapas con esta película dirigida por Natalie Velasco, ¿no? Entonces, todo se une, todo se entrelaza y dices, qué padre, ¿no? Sí. Qué padre, qué bonita es la vida. De verdad que sí, es Val. ¿Cómo no? Si, claro. Si tú no tienes problemas, pues no eres nadie, ¿no? Hay gente que te dice, es que me quiero matar. A ver, cabrón, ¿por qué te quieres matar? Es que ya no aguanto. Puta madre, güey. A ver, tienes el valor, perdón, para matarte y no tienes el valor para resolver el problema X de dinero, de pareja, de amigos, de autoestima. No entiendo. Sí, claro. Entonces, esta vida está llena de valor, mi querido Osvaldo. Completamente. De miedo, ten miedo para poder cruzar el umbral. Bendito así miedo. Es. Bendito miedo. Y qué padre reflexión, qué padre cierre, mi querido Alejandro, porque estamos llegando ya al final de esta plática tan rica, tan neta. Agradecerte que te hayas abierto con nosotros, que nos regales un poco más de ese conocer al actor, de ese conocer a esta persona sensible, a esta persona admirada y admirable, humana,
Y te invito a que, bueno, pues nunca se pierda esa sencillez que te caracteriza, además de ese talento y esa personalidad, porque efectivamente a mí me consta que a donde llegas, mi querido Ale, se siente la buena energía, porque eres una persona muy amable en la que, con la que nos gusta trabajar, con la que nos da gusto, y tú lo has visto, o sea, son de los actores a los que dices, oye, espérame, yo lo voy a ir a saludar, ¿no? Muchas gracias. Y es así, o sea, hay actores a los que dices, ah, déjalo, luego lo veo, ¿no? No, no sé, güey. Pero, y es verdad, entonces, te agradezco estos momentos de reflexión, estos momentos de anécdota, esta manera en la que cuentas y narras tu vida, estas experiencias tan fuertes como los personajes que vives, tan fuertes como el contarlo de la pistola, ¿sabes? Y sobre todo la oportunidad que nos da la misma vida de seguirte viendo en la pantalla chica, en la pantalla grande, en los medios de comunicación, en la publicidad, y que nos sentimos muchos mexicanos pues identificados contigo, ¿no? Y que tú lo representas muy bien pues, en cualquier lugar a donde vas, porque eres la imagen de México, ¿no? Eres la imagen de esta generación, ¿no? De hombres que tienes en ti como actor pues, la responsabilidad de representarlos con verdad ante la gente que te lo está pidiendo. Muchas gracias, Eduardo. Híjole, ya ves. Ya me dejaste callado, hermanito. Te agradezco muchísimo, muchas mi gracias. Querido Alex. ¿Con qué te quieres despedir para el cierre del programa? Uy, que la gente que quiera hacer algo simplemente lo haga, que no tenga miedo. O más bien dicho, que sí, que trabaje el miedo para poder llegar al éxito. No importa lo que les digan, a lo mejor es una reflexión trillada, pero de veras háganlo de a de veras. Hay gente que te dice, es que no, ¿para qué quiero ser? Yo quería ser pintor, yo quería ser cantante, yo quería ser músico, pero pues estoy casado, tengo la secundaria, tengo 3 hijos, ¿a dónde voy? Ya estoy grande. Por cierto, grande, yo conocí a un chavo de 72 años y a un claro. viejo de 28. La diferencia era la mentalidad, ¿sí? Un chavo de 72 que te decía cómo era la vida de una manera tan bonita, tan positiva, y el viejo de 28 que te decía cómo era la vida de una manera tan oscura y tan gris. Entonces, pues, yo prefiero ser un chavo a la edad que tengo, con ganas de seguir haciendo, de seguir creando, de seguir recibiendo la enseñanza de mis compañeros como tú. Y es neta, es de corazón, no me gusta decir las cosas de dientes por fuera. Y poder ayudar y apoyar a la gente que viene saliendo del cascarón. Claro. Únicamente. Mi querido Ale, Alejandro de la Rosa, muchísimas gracias. Gracias por estar en Culturalmente Responsable. Mis queridos amigos, gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche rica, en esta noche de reflexión con este extraordinario actor Alejandro de la Rosa. Los invitamos a que se queden con nosotros en las diferentes transmisiones y que nos acompañen. Estamos todavía en funciones vía streaming y ya por fin un poco más presenciales en la Asociación Nacional de Locutores con Raptola, Matola y Violola de Alejandro Licona los fines de semana y muy pronto. Muy pronto, por lo pronto sí les puedo decir que vamos a estar también participando en la Alta Escuela Hípica de Domecq, la función de 19 y 20 de junio. Vamos a estar participando en ese maravilloso espectáculo, coproducción de la Escuela Hípica, Culturalmente Responsable, dirección de un servidor. Vamos a estar haciendo cosas y ahí vamos a tener la participación también del maestro Evaristo como director de la Orquesta Sinfónica de Texcoco. Música en vivo, caballos en vivo, actores en vivo, batallas en vivo, y vamos a tener la música de la Cabalgata de las Valquirias en junio. 19 y 20 de junio los esperamos ahí. Mi querido Alex, gracias nuevamente. Siempre será tu casa Culturalmente Responsable. Gracias a todas las personas que nos escucharon
Compartan este video para que lo puedan escuchar más personas y que puedan, sobre todo, participar de esta maravillosa clase que nos dio Alejandro de la Rosa. Muchas gracias. Porque se habla desde el corazón. Y un actor que no habla desde el corazón, pues no es actor, porque no lo puede sentir y no lo puede vivir. Cualquiera puede repetir unas líneas, pero no cualquiera puede interpretar la vida. Gracias, mi nombre es Osvaldo Huerta, te agradezco muchísimo y te invito y te agradezco a ti también, mi querido Pablo da Silva, coordinando y produciendo. Igual, Pablito. Realmente responsable TV. Gracias y nos estamos viendo pronto, muy pronto. Por lo pronto, compren sus boletos de Raptola, Matola y Violola en boletopolis.com. Gracias. No te me vayas, Miele, para que te tome la fotografía. Claro. Chao.